Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy nos hemos venido hasta Villalba de los Alcores, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Villalba de los Alcores está situada en la ruta de los Montes Torozos. Nos encontramos ante el castillo de Villalba de los Alcores, un sencillo y robusto castillo que está situado aquí en esta villa. Se le ve muy compacto. El castillo de Villalba de los Alcores pertenece al siglo XII. Castillo de Villalba de los Alcores es una fortaleza militar situada sobre un alcor o colina en el municipio medieval de Villalba de los Alcores, anteriormente denominada Villalba del Alcor. Desde el 4 de junio del año 1931 tiene reconocida la condición de monumento histórico artístico, figura jurídica de protección del patrimonio, que es equivalente a la actual denominación de bien de interés cultural, con categoría de monumento. Algunos autores incluyen esta fortaleza dentro del grupo de las surgidas del proceso de fortificación originado por las distintas fortalezas entre los reinos de Castilla y León en el siglo XIII. E integrando dentro de su triángulo defensivo en el que también se encontraban los bastidores de Monte Alegre y el ya desaparecido de Valdenebro de los Valles. Todos los castillos que componen esta línea defensiva se encuentran situados entre sí a escasa distancia, a fin de poderse comunicar visualmente y en su caso auxiliarse entre sí con la máxima agilidad. Impresionante, buena estrategia. Fue posesión de los hospitalarios y de los meneses. Castillo de Alfonso Téllez de Meneses, en Villalba de los Alcores. Siglo XIII, siglo XV. La tradición oral atribuye su legendaria fundación a los caballeros de la Orden Templaria, que se sabe habitaron la localidad. Sin embargo, su construcción debe vincularse a la presencia de los Téllez de Meneses en Villalba del Alcor, cuyo escudo de armas figura en las claves de las bóvedas del castillo y que fue recibido en 1195 del rey y Alfonso VIII en pago a sus servicios a la batalla de Alarcos. El castillo fue testigo de las luchas entre Pedro I y el infante don Enrique de Trastámara. En el siglo XV fue destruido por el conde de Benavente, reconstruyéndose después. De las obras se encargó el maestro Juan de Liérganes. Desde el siglo XVIII presenta estado de ruina, claro. Por aquí vemos parte de la muralla del castillo. Pero claro, han edificado aquí edificaciones modernas y bueno, pues nos tenemos que hacer a la idea de cómo era esto. Porque de otra forma no lo veo yo posible. Sí que vemos aquí una puerta, que es la de acceso al castillo, que bueno, a lo mejor por sus rendijas podemos ver algo. A ver si es posible, sí, algo se ve. Ahí vemos algo, pero algo, como diría el otro, algo es algo, menos es nada. Y lo decía uno que comía nieve. Bueno. Seguimos ruta, amigos. Aquí tenemos la iglesia de Santiago, construida a finales del siglo XII. Es preciosa. Vemos que
aquí en el suelo tiene un escudo. Hay un escudo de Villalba de los Alcores. Y esta es la preciosa iglesia de Villalba de los Alcores, la iglesia de Santiago. Es preciosa. Tenemos aquí preciosa, amigos. Y esta sería la entrada principal de la iglesia cisterciense. Ahí vemos el porche o entrada y el pórtico sencillo. Y aquí vemos un crucero, una cruz, crucero. Bonita estampa desde aquí, de la iglesia. Aquí tenemos la parte trasera de la iglesia, el ábside. Está muy bien conservada. Esta es la parte trasera. Ahí vemos que han anulado una ventana tipo vidriera. Y aquí han anulado una puerta también. Aquí tenemos la iglesia de Santa María del Templo. Pertenece al siglo XII. La iglesia fue construida por los templarios. Es de estilo románico cisterciense. Aquí vemos el ábside. Impresionante, amigos. Impresionante. Y aquí vemos, se supone que la parte principal. Ahí parece que ha habido una puerta por el arco que vemos ahí, que han anulado. Y aquí tenemos el pórtico. Aquí tenemos otra puertecita. No sabemos lo que ha habido ahí. Y esta es la otra parte de las excavaciones. Aquí pone restos estructurales de la iglesia de Santa María del Templo, en Villalba de los Alcores. Durante las excavaciones arqueológicas realizadas entre 2014 y 2017 se hallaron los restos de una torre traza románica, dispuesta en torno a un suelo empedrado. A esta torre se accedía a través de una portada flanqueada por una pareja de columnas a cada lado, de las que se conservan dos basas y dos arquivoltas. Al campanario se subía a través de una escalera que discurría entre los muros y contaba con un acceso directo desde el interior del templo. Cuando devino ruina, en época moderna fue construida por una segunda torre adosada al exterior de sus restos. Tanto su fábrica como la labra de los sillares empleados por su construcción son diferentes. Bueno, pues la verdad es que sí que está en un estado de conservación un poco o bastante deteriorada, en fin. Pero bueno, esto es lo que hay. Seguimos, amigos.
aquí nos encontramos la ermita del Santo Cristo del Humilladero. Esta ermita es anterior al siglo XIX. Justo aquí al lado del Humilladero nos encontramos con uno de los cubos de la muralla de Villalba de los Alcores. Se le ve que está reconstruido, que no es original, pero bueno, para hacernos a la idea, pues así vemos más o menos por dónde iba la muralla. Aquí nos encontramos otro de los cubos que se conservan de aquí, de Villalba de los Alcores, y parte de la muralla. Este cubo lo han reconstruido para hacernos a la idea de por dónde se llegaba la muralla, de la fortificación. Cerca del cubo vemos que conservan aquí una de las piedras que posiblemente, pues esto pertenezca a la entrada de la muralla o algo así, porque esto parece que haya habido puesto un madero o algo, o de quicio de la puerta. Y aquí vemos un pedazo de piedra impresionante, y esto también me imagino que lo conservan porque guarda relación con la muralla o las edificaciones de la época medieval. Seguimos ruta, amigos. Aquí nos encontramos otro de los cubos de la muralla de aquí, de Villalba de los Alcores. También se le ve que está reconstruido, pero bueno, parece un poco más original y más auténtico. Por ahí, por la derecha, vemos por dónde iba la muralla y vemos que han edificado, que han construido casas y edificios modernos justo al lado, como esa edificación de ahí. Pero vamos, esto se le ve que es un soporte, un refuerzo de la muralla. Justo cerca, justo al lado de ese cubo que vemos ahí, vemos otro, y este se le ve original. O sea, este se le ve que no le han reconstruido, que es original, pero vemos que han construido justo alrededor de él, con lo cual está dentro de una edificación moderna. Vemos que han construido alrededor y bueno, tremendo. Vemos esta parte de la construcción moderna y no vemos forma de acceder a la base del cubo, con lo cual se han apoderado, como podemos ver, se han apoderado de la muralla y de los cubos de la muralla. ¡Uah! Tremendo. Bueno, por ahí se supone que iba la muralla. Todas estas piedras se las ve que son de aquella época, de la época medieval, o parece, al menos lo parece, porque ya hasta lo dudo. Tremendo. Bueno, porque esta puerta se la ve que es moderna. Bueno, seguimos, amigos, seguimos ruta. Aquí vemos otro trozo de muralla o de cubo, no sabemos a qué se puede referir, puesto que la forma tampoco nos... Hombre, aparentemente parece otro cubo así, pero este se le ve más original, más deteriorado y, en fin. Pero como veis, han edificado edificaciones modernas que, bueno, pues la verdad es que es una pena que todo esto no se conserve. Todo esto de la época medieval. Por aquí vemos que iba la muralla, y aquí vemos, bueno, esto se le ve que es un edificio moderno, pero aquí vemos piedra, por ejemplo, de aquella época, de la época medieval. Se la ve ya más antigua.
Se supone que es parte de la muralla, se supone, no lo sabemos. No lo sabemos, amigos. Seguimos ruta, amigos. Amigos, y hoy no, y aquí nos despedimos desde Villalba de los Alcores, en la provincia de Valladolid. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que os haya gustado. Hasta pronto, amigos.